Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos. El poder. No hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. Democracia ni justicia, que no te olvidaremos. El poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la noticia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal todos? Tengan buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana, nuestro noticiero matutino en nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Les saluda, como en cada mañana, Francisco Torres Tapia. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo y les invito desde ya a compartir nuestra transmisión en vivo. De esta forma, usted apoya al periodismo independiente y siempre es bueno que, al igual que usted, todos sus amigos en las redes sociales estén al tanto a través de este medio de comunicación. Hoy es miércoles 26 de junio del año 2019. Hoy se inaugura la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, evento diplomático que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín, en Colombia. A esta hora el evento ya se transmite en vivo. Si usted desea sintonizarlo, puede hacerlo a través de nuestro canal en YouTube. Nos encuentra como Darío Radio. A esta hora ahí usted encuentra la transmisión en vivo de la sesión inaugural de la 49ª Asamblea General de la OEA. A esta hora, de acuerdo a la agenda del evento, se llevará a cabo el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea General. En este momento habrá un diálogo de jefes de la delegación y también estarán participando representantes de organizaciones de la sociedad civil. En este momento se espera que también hagan intervención representantes de la sociedad civil de Nicaragua, así que usted puede sintonizar esta transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Darío Radio. De igual forma puede sintonizar la transmisión en nuestra frecuencia 89.3. Mientras tanto, vamos a dar inicio a las informaciones de esta mañana. Ayer la Asamblea General despojó de sus facultades administrativas al presidente de este poder, Gustavo Porras. Los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional, a través de la Ley 606, reformaron el artículo número 44, en el que despojan de las facultades a Gustavo Porras, pero lo ratifican como presidente. Todas las facultades administrativas pasan a manos del secretario ejecutivo en la Asamblea Nacional y únicamente Gustavo Porras ocupará la figura de presidente, de acuerdo al acto de ratificación que hicieron los diputados sandinistas. Pero con todo esto, Gustavo Porras, quien todavía es presidente de la Asamblea Nacional, esto ocurre tras las sanciones a las que fue sometido de parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Ante estas sanciones, Gustavo Porras lo califica como un reconocimiento. Así lo ha dicho ayer en la sesión que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional. Veamos. Darío Noticias. Para mí es un reconocimiento. Para mí es una condecoración que
el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción. Esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos, y para mí es un orgullo pertenecer a ese colectivo de nicaragüenses del cual al frente ha estado el general Augusto C. Sandino. También todos nuestros héroes y mártires, y también está al frente nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Para mí realmente es un orgullo, y un orgullo pertenecer a este frente sandinista y a esta bancada sandinista. Gracias, y vamos adelante con seguridad, con firmeza, con paso de victoria. Ya imagínense la fuerza de Sandino, eran 30 con él, y ahora ya no somos 30, ya no somos 3.000, ya no somos 30.000, ya no somos 300.000, somos mucho más de 3 millones de nicaragüenses los que vamos siguiendo ese paso. Adelante, compañero, que es la lucha por la patria digna. Adelante. Darío Noticias. A quienes se nos sintonizan a esta hora, usted se informa a través de Noticias en la Mañana, el espacio matutino de nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. También les informo que a esta hora da inicio la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En este momento se efectúa un diálogo con representantes de cada delegación y la participación de representantes de la sociedad civil. A esta hora, representantes nicaragüenses tendrán participación en este evento. Si usted desea ver este evento en vivo, puede hacerlo a través de nuestro canal en YouTube. Nos encuentra como Darío Radio, o también puede sintonizar nuestra frecuencia 89.3. Y siempre sobre este evento que se lleva a cabo en la ciudad de Medellín, en Colombia, la periodista Lucía Pineda Obau estará participando en un foro acerca de la libertad de prensa a nivel latinoamericano. Ella participará como representante de Nicaragua, siempre en el marco de este evento de la Organización de los Estados Americanos. Darío Noticias. Bueno, yo voy invitada a un foro que se va a realizar, que es paralelo pues a la asamblea donde van a estar los cancilleres, y voy a exponer la situación del periodismo en Nicaragua, el periodismo independiente, porque hay parte de periodistas en Nicaragua que están dando pues también la batalla, y hay otro grupo que bajo el exilio. Plantear un poco la situación de ellos, o sea, es difícil y es traumático para una persona dejarlo todo en su país y venirse a refugiar a otra nación donde no tienen pues todas las oportunidades, por la situación también de este país, que tiene su crisis económica y lo del estatus legal. Entonces es plantear la dramática situación que está viviendo el periodismo independiente de Nicaragua en el exilio, y los que están todavía dentro de Nicaragua haciendo sus mejores esfuerzos en sus diferentes plataformas para que también los vean, porque yo les decía a los muchachos, si están bien los periodistas, ¿ya? Si no tienen ese problema de que no tenés para la casa, para la comida, para el internet y hacer su trabajo, si les garantizás dinero para tener su sustento de vida en el exilio, entonces estás venciendo la censura. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. El doctor Víctor Celedón, quien puso su renuncia a la dirección del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello de la ciudad de León, y que como consecuencia de esto ha sido afectado a través de la represalia que le impiden ingresar al centro hospitalario, ha dicho que en el EODRA hay más fiscalizadores políticos que los propios trabajadores de la salud. A continuación, sus declaraciones. Darío Noticias. Sí, eso ya tiene ya mucho tiempo de existir, pero actualmente se ha incrementado más el número de personas que, según ellos, fiscalizan, supervisan, están monitoreando
el quehacer médico e incluso a veces interfieren sobre las decisiones, sobre las actitudes y el manejo del médico hacia sus pacientes. Y lamentablemente, pues no son profesionales de la salud, no tienen idea de lo que significa la ética, el compromiso y el respeto del médico hacia el paciente, por el cual un médico, en su afán de mejorar la calidad, la condición, el estado de salud de un paciente, le pide realizar procedimientos, exámenes o insumos que el Ministerio de Salud no puede resolverle. Y en muchos casos, tratar de aclarar y de dilucidar con estas personas que no tienen el mínimo conocimiento en medicina, lo que realiza, en vez de agilizar, facilitar o ayudar, es entorpecer el quehacer del médico y la segura y probable deterioro de la salud del paciente. Darío Noticias. A pesar de las sanciones emitidas por los gobiernos de Canadá y Estados Unidos al diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, como violador de los derechos humanos nicaragüenses, los diputados sandinistas en el seno de este poder lo han ratificado como presidente de la Asamblea Nacional. Darío Noticias. Gustavo Porras se presentó este martes a la Asamblea Nacional de Nicaragua para dirigir una sesión especial donde este poder del Estado lo ratificó como presidente. Porras, quien forma parte del círculo más cercano del presidente Daniel Ortega, fue sancionado por corrupción y violaciones a los derechos humanos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El diputado Wilfredo Navarro explicó que las sanciones lo inhabilitan para ejercer funciones administrativas. Por esa razón, la Asamblea delegó esas funciones a otro miembro de la Junta Directiva. El secretario ejecutivo y la autoridad administrativa son los que van a continuar con la administración de la Asamblea y firmando los cheques y librando las firmas autorizadas. Sin embargo, la diputada Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista, manifestó que la permanencia de Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional pone en riesgo la seguridad de toda la institución. Por motivo de la autonomía, la independencia y la legalidad técnica y moral, la legitimidad técnica y moral de la Asamblea, es conveniente que el presidente de la Asamblea se retire. Pese a que los especialistas señalan que las sanciones al presidente de la Asamblea Nacional afectan la seguridad institucional, el legislador Navarro sostiene que solo es una campaña de Estados Unidos. Es más propagandístico para magnificar una situación que en Nicaragua no existe y para tratar de dañar la moral de los funcionarios del Estado de Nicaragua. Mientras tanto, Estados Unidos advierte sobre más sanciones a funcionarios nicaragüenses si el mandatario Daniel Ortega se niega a dialogar y adelantar las elecciones generales. Darío Noticias. El doctor Víctor Celedón también señaló que la dirección del Hospital Leodra tomaría represalias contra los vivanderos que se ubican alrededor de este centro hospitalario y principalmente a aquellos que le han brindado facilidades al médico, como prestar una silla para atender a los pacientes a las afueras del hospital. Darío Noticias. Y el día de hoy, que sigo con el impedimento para acceder al hospital, pues tuve que llevar por mi cuenta las sillas para que los pacientes se sentaran, porque por la orden de la directora Judy Lejarza y el licenciado Bismar y por el señor Ramiro, que es el de intendencia, a las vivanderas se las amenazó de que si me brindaban comodidad o espacio para los pacientes, las iban a desalojar del espacio que ubican y utilizan ellos desde hace muchos años en el costado norte del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello. La situación hasta hoy es que no me han aceptado la renuncia. No tengo siquiera una carta de despido, que yo le pedí a la doctora Lejarza de forma personal, que si no está de acuerdo con mi renuncia voluntaria, que me despidiera, porque yo no estoy de acuerdo con todas las cosas como las hace este sistema, y tampoco tengo la renuncia ni un despido como tal. Entonces, por eso me he presentado al hospital y seguiré presentándome en los 15 días que la ley establece para hacer el preaviso de acuerdo a la primera solicitud de renuncia que yo hice, que fue el día 10 del mes de junio en curso. Darío Noticias. Hasta aquí las informaciones de esta edición en la mañana. Recuerde que si quiere sintonizar en vivo el evento de la 49ª Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos, se puede hacerlo visitando nuestro canal en YouTube. Nos encuentra como Darío Radio. Ahí está la transmisión en vivo de la OEA, que se transmite desde Medellín, Colombia. También puede hacerlo sintonizando nuestra frecuencia análoga 89.3. Me despido, nos encontramos a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar Noticias Live. Manténganse al tanto en el transcurso del día sobre lo que acontece en este evento de la OEA, en donde tendrán participación representantes de la sociedad civil de nuestro país. Mientras tanto, tengan todos un buen día. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.